¿Cuántos son para el 13? ¿Dónde empiezan a ojear? Aquí, pasamos de la carretera y después van a estar y vuelven. Aquí. ¿Y van a volver o no? No, no, pasamos a esto y se acabó. No, arriba, arriba. Esto está atado a la tabla. A la tabla del coto. Pero tú no te quedas aquí porque aquí no te puedes quedar. Vas más para adentro, hay otra tabla que es del coto, ahí te pones. Que son 100 metros para adentro. 100 metros para adentro, se tira bien ahí. Sí, sí. Entonces se lo a estos también, a 9. No, no, sí, sí. Bueno, ¿sabes? Tú cuando te ven, yo tengo 8 y estoy desde ahí para allá. Por no atar, por el tema de escoger, no atar ahí los puestos. Si dan más o menos 80 100 metros uno al otro, es que no hay para todo, no puedes cubrir todo. ¿Qué políticas? ¿Para aceptarlo? ¿Sigues el camino? ¿Hacia aquí? Aquí está la cerca, aquí está la cerca. Sí, subes el camino malo este y vas a la derecha. Y subes hasta arriba y en la punta arriba y tienes los patas a la derecha. Que subes el camino abajo. En el mismo alto. En el mismo alto. Hay 18, legales son 20, y 10, pueden venir otros 10 ojeadores, un máximo de 30 personas. Un gancho pues, es para pocas personas, luego está, está la montería que es para más personas, ahí viene ya más especificado el número de puestos y más realas. Y más realas, claro. Claro, claro. Para el día 13 y 14 de febrero, pues igual vienen en varios cientos de perros. Hace un mes y pico de mulada al lado y vinieron 18 realas. ¿Qué? 18 realas de 30 perros cada uno aproximadamente. 20 y tantos. 20 y tantos cada uno, bueno. ¿Este qué es? ¿El principal? Uno de los peligrosos es recibir. ¿Cómo? Uno que tiene mucha querencia recibir de los marranos. Ajá, que están especializados en enfrentarse a los jabalíes. De los primeros que llegan a agarrar. ¿Cómo se llama? Tula. Tula. Tula, es perra. Sí. Es preciosa, ¡Abra, Yadri! Ay, ay.
Esto es una preciosidad, ver esta cantidad de perros. Verdaderamente es lo más bonito de venir en una jornada de caza. ¿Están también aquellos? ¿Quién? Escucha, cámbiate si quieres al asiento. ¿Cuál te vas debajo? Sí, 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 sí. Hasta el final de la mancha. A mí me gusta más ir andando que ir... A mi padre también, a mí también. Que estar ahí esperando. A mí me gusta más estar con los perros. Además, lo mejor es estar con los perros. Así. Pues pon esa misma, yo te lo cojo. No, que ya está. La cantidad de perros es lo más bonito. Las regalas, bajar a los perros. Además, lo que me gusta de venir y ver con los perros es ver los perros trabajar, los perros buscando todo el rato. ¿Por qué no va contigo? Me tocando acá. Y además, van para allí, siguen buscando, vuelven para allá, siguen buscando. Va para todos los lados y siguen buscando. Ya estoy pensando en el título. ¿Cuál es todo? El título: Realeros. No, que era mejor esto, al campo con el pelo. Ah, bueno, también, vale. Ahí está. Mi pelo hacia abajo. Voy a coger aquí un carril un poco curioso. Voy a ir arriba a mí. Ah, esto es monte, ¿eh? Y además del vuelo. Sí, ha ido un ciervo. ¿Un ciervo? Sí. Peter, me dice que es un ciervo. Nada, tú fíjate para dónde va el Tyson Barbas. Para allí no habrá nadie. No. Mierda, era un coche. Te digo Tyson porque es el que he visto pasar la carretera. ¡Amo! ¡Amo! Normalmente los que llevan collares son los que más... Esta es la moneda. Son los que más arrean, los que... Después se la va a recoger. Esa es la Manuela. Ya la he sacado. La gorda esa. Sí, 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 no, la he sacado ahora. Por eso lo he dicho. Caminamos a media ladera del Abeseo de Campolimas. Vete por la parte del regato. Sí, voy a dejarme ahí abajo, a tirarme ahí, ¿vale? Porque aquí es imposible. No hay ni carril por debajo, tacho. Hombre, por aquí no está mal dentro de lo que cae. Estamos
llegando a la caseta del ruso. Tira al capitán tapón para arriba, que yo lo voy a saltar. Ahí, ahí. El capitán tapón es el que más salta. Por aquí, por el pinar este de abajo, por aquí para arriba, hacia arriba. Ah, sí, ya te veo. Pues tú deja el regato a la derecha y por ahí para allá. Le llevamos bastante ventaja. Él no puede caminar, lo que dice el refrán. Si quieres saber lo que tu compañero aguanta andar, para tamear. Pues bien. ¿Aquel de abajo que será un cazador o no? Sí, es un puesto. ¡Oh! ¡Abajo! 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 ¡Venga abajo! ¡Venga abajo! ¡Venga abajo! ¡Venga abajo! ¡Venga abajo! ¡Oh! ¡Ale! ¡Ale! ¿Quién? Contra abajo, contra arriba, a ver, ahí en un cacho de ladera. Voy andando hacia adelante por un carril. Mira, te toco la trompeta para que veas a qué altura más o menos estoy de ti. A ver, está en el... ¡Oh! Ahora empezará la ventaja de llegar al fondo. Pues yo voy por abajo. Aparecerá ahí. Sí. No, pero lo bonito está aquí. Continuamos. Que esto no será muy largo. Esto es zona desbrozada. ¡A ver! Lo bonito está aquí, eso es indiscutible. ¡Ey! ¡Hace! ¡Ey! ¡Ahí lo lleva! El grueso de los perros continúa con nosotros. Yo estoy, para que te hagas una idea, al final de la tierra sembrada a la derecha, a media altura. No, para adelante. Tengo que encontrar el cierre. Vale, pues yo aquí, a ver si pueden bajarla, Cazadores y no se les vayan a un solo puesto y mate uno y se pase el resto o no mate ninguno. La línea de arriba y la de abajo. Vale, vale. Y están por ahí, por abajo, y por arriba todo, por aquí hasta la raya por fuera. Ajá. A ver, yo veo un puesto ahí adelante en el camino. Estoy en la segunda.
Hemos llegado al final de el límite del gancho. Los perros y los realeros que hemos recorrido el monte, vamos bajando por el límite hacia la carretera. Ahora mismo se está produciendo una escaramuza de caza típica en la que la reala de perros se ha internado en el medio de la maleza entre las jaras y el brezo. El dueño de la reala, que estamos aquí juntos contemplando la escaramuza, pues se llama Alberto El Pelos. El Pelos es un apodo, ¿no? Vale. El collar que lleva un localizador. Sí. Todos, todos, ¿lo llevan? No. Solo los que se pierden. Aquí lo puedes ver. Esto es el localizador vía internet. Es GPS. GPS. ¿Es una aplicación que te has subido tú o te has bajado? No, me toca bajarla para los collares, para saber, para localizar los perros. Que los collares son una marca determinada que lo aplicas al teléfono. Correcto. Bien. En sitios donde no hay cobertura esto funcionará mal, ¿no? Igual, porque va por GPS. Y es fundamental hoy en día tenerlo para no dejar ninguno perdido en el monte. Están todos ya, están apareciendo los últimos. Y eso sería lo que se ha hecho. Este es el recinto donde hemos realizado la batida de hoy y que se denomina gancho. Las marcas esas corresponden a los tres perros que llevan el collar ese localizador. Así se ve la cabeza de los perros ahí en la imagen. Veis la cabeza de los tres perros que están ahora mismo con nosotros. ¿Y qué viven juntos cuando los guardas en casa? Normalmente macho y hembra. Ajá. Macho y hembra o dos hembras. Se ve que están acostumbrados y que son cariñosos. O sea, no. Es que en una reala no puedes tener perros agresivos porque tú date cuenta, la gente que está en el puesto. Si son agresivos. O las demás realas. O las demás realas, claro.